En lo económico, un desastre. El país vive de la inercia de mi gobierno, del prestigio que ganamos en la década de Revolución Ciudadana. Pero eso ya se está acabando. Tú has mencionado el informe del Fondo Monetario. Se le derrumba nuevamente la mentira, pero esto no lo publican los medios de comunicación. Dijeron, después de 5 trimestres de crecimiento, esa fue la tormenta perfecta, 2015-2016, donde nos sucedió de todo, derrumbe de precios del petróleo, pérdida de juicios internacionales, apreciación del dólar, con terremoto de casi 8 grados en escala Richter incluido, ¿no? Logramos recuperar la economía sin aumentar pobreza, sin aumentar desigualdad en tiempo récord con el mínimo costo. Y ya el último trimestre, lo dice el Fondo Monetario, el 2016, la economía retomó el crecimiento y continuó durante los 4 trimestres del 2017. En 2017 crecimos 3%, el doble de América Latina, pero nos dijeron todo el año que estábamos en crisis. Pregúntale a cualquier economista cómo se puede llamar crisis a una economía creciendo al 3%, pero así nos engañaron. Pero el primer trimestre del 2018 ya hemos decrecido 0.7%, es decir, estamos entrando nuevamente una recesión, pese a tener el precio del petróleo cerca de $80, cuando se lo presupuestó a $42, eso es fruto exclusivamente de un año dedicado a la politiquería, a la persecución, al reparto, sin toma de decisiones, sin programa de gobierno, es decir, pura y simple ineptitud. Nos están llevando, ojalá me equivoque, pero nos están llevando a otra crisis como la del fin del siglo XX, ¿no? Con todas estas leyes, atándose las manos ellos mismos por perseguir a Correa, diciendo que hay sobreendeudamiento cuando no lo hay. ¿Quién le va a prestar a un país que dice el mismo presidente está sobreendeudado? Entonces, ¿cómo van a manejar la liquidez? Ellos mismos se están poniendo una cabeza de fuerza que no les importa su bolsillo, porque saben que cuando quiebra el país, quiebra el resto. Ellos no quiebran sus paraísos fiscales, en su departamento de Miami, sus escudos, en sus refugios. Pero yo temo mucho. Ya estamos entrando en recesión, pero que nos puedan llevar a un colapso como aquel que